More than 132,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from 123 countries and territories. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Habla la policía. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentran en las vías y espacios públicos de manera inmediata seguir entradas de domicilios y privativa de niños. Bueno, como imagino que ya todos sabréis, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de pandemia. En España estamos en situación de estado de alarma, con lo cual nadie puede salir de su casa. Debemos de permanecer recluidos y limitar las salidas a la calle lo máximo posible. Ir a comprar al supermercado, ir a la farmacia por algún medicamento si hiciera falta, o alguna gestión que fuera indispensable de tipo al banco o a sacar dinero, cosas así. Como no se puede salir a hacer fotos a ningún lado, ni se puede hacer prácticamente mucho, pues he decidido subir a la terraza de mi casa. No hay prácticamente nadie por la calle, por no decir nadie. De hecho, está prohibido salir en parejas. Si sales a la calle tienes que salir solo y procurar hacerlo en el menor tiempo posible. Es una situación muy, 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 muy particular, muy excepcional. La verdad, está el cielo muy bonito, está impresionante como se ve. He traído el trípode también, el Canon 18-135mm, la Sony, con el objetivo kit. Y ya está, nada más. La camarita, la gear up y ya está. La verdad es que es bastante curioso, ¿no? Como bastante insólito, bastante curioso, no sé cómo sería la palabra exacta para definirlo, el haber llegado a esta situación a la que hemos llegado, ¿no? O sea, fijaos que un pequeño virus, algo tan microscópico puede causar el desastre mundial que está causando. Incluso se ve por allí la Sierra de Madrid.
Bueno, lo que estaba diciendo aquí en el vídeo es que mientras estoy haciendo estas fotografías y contemplo el skyline de la ciudad, no dejo de pensar en toda esa gente que está ahí fuera dando un servicio a los demás. Pienso en los científicos que están trabajando ahora mismo a contrarreloj para intentar hallar una cura al coronavirus, a los médicos, a los sanitarios de los hospitales que deben estar desbordados, a la gente que trabaja en los supermercados, en las farmacias, a los transportistas que siguen ahí a pesar de que pues casi nadie está utilizando el transporte público. En definitiva, a toda la gente que sigue activa a pesar de la situación. Y a toda esa gente que no vemos, pero que están detrás de esa enorme cadena humana que hace posible que el mundo se mueva cada día. Y que algo tan sencillo como, por ejemplo, el hecho de ir a la panadería y tener pan recién hecho, pues sea posible. Quiero aprovechar este vídeo para lanzar un mensaje a todos aquellos que estéis pensando en salir a hacer fotos ahora por la calle. Yo os confieso que soy el primero que tiene esa tentación, ¿vale? Porque ahora mismo la ciudad está vacía y es perfecto para hacer fotos. Creedme que estoy mordiéndome las uñas diciendo, joder, la cantidad de sitios a los que podría ir ahora y echar unas cuantas fotos, ¿vale? Porque otra ocasión como esta no va a haber, es único lo que está sucediendo. Pero hay que tener en cuenta que sería una total irresponsabilidad hacer eso. Y mucho antes que el poder hacer fotos, sacar imágenes buenas, está no solamente tu salud, sino la del resto del mundo. Entonces, la mayor responsabilidad que tenemos ahora, sea cual sea tu profesión o lo que sea que hagas, si nos han dicho que tenemos que quedarnos en casa, hay que quedarse en casa. Entonces, sería una gran irresponsabilidad por parte mía, pues aprovechar este momento y decir, bueno, sí, voy a irme por ahí a hacer fotos, total, no va a pasar nada. No, sí, sí que pasa. ¿Sabéis cuál es el problema? Que si todos hacemos lo mismo y todos decimos lo mismo, ah, no pasa nada, si yo salgo, no pasa nada. Pues imagínate, la calle se llena de gente, con lo cual no estamos ayudando ni estamos colaborando a frenar el virus. Así que creo que todos es nuestra oportunidad de poner nuestro granito de arena, de que se note la unidad de este país, que cuando lo hacemos realmente podemos. Si queremos, podemos. Y somos capaces de hacer grandes cosas. Sé que sois muchos los que os gusta la fotografía urbana como a mí. Por favor, no lo hagáis. Quedaos en vuestra casa. Yo